Good evening, people. Good evening. 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 Sabe bien rica. Okay, people. Good evening. One more time. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a pasar la asistencia, ¿ok? A ver, los que van entrando, sus cámaras encendidas, por favor. Para que la asistencia tenga validez. Bien. Comienzo entonces Abel Alexander Santa María. Abel Alexander Santa María, ausente de nuevo. Alison Natalia Jurado. Presente. Presente. ¿Qué pasó con algunos? Estoy viendo por ahí solo nombre y apellido y les pedí ayer que al ingresar esta noche
Tenían que ingresar con nombre completo. Se les va a gastar, pónganlo. Pónganlo. Necesitamos su nombre completo aquí en el Zoom. Andrea Margarita Deras Pérez. Presente. Ok, Andrea, tal vez puedes poner tu nombre completo, por favor. Sí. Claudia Noemí Escamilla Mena. Presente. Excelente, muy bien. Claudia Raquel Córdoba Torres. Presente. Excelente, gracias. Consuelo Saraí Rivas López. Presente, profe. Le faltó López. No lo niegue. Ponerlo. Cristina Concepción Morales Marcia. Cristina Concepción Morales no está. Denis José Enríquez Quiterio. Presente, profe. Denny, poneme el nombre completo. No profe, extraño. De hecho, eso ayer lo hice en Zoom, en la aplicación, en móvil, pero veo que siempre aparece mi nombre, mi apellido. Es que, bueno, yo no sé si cada vez que entran tienen que registrarse, no lo sé. Ah, ok. Pero si no, ahí debe tener la opción. En tu imagen, tenés la opción de cambiar el nombre. Ok, bien, Denis. Ernesto Antonio Martínez Peñate. Presente, teacher. A ver, te faltó el Peñate. Pónganlo. Franklin de Jesús Cortés Tejada. Franklin de Jesús Cortés Tejada. Buenas noches. Presente, profe. Adelante. Muy bien. ¿Qué estás en el trabajo, Franklin? Por acá estábamos todavía. Vaya, qué bárbaro. Gerson Edenilson Monterrosa Saá. Presente. ¿Dónde está? Ok, ya te... Muy bien, completo. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Perfecto, muy bien. Humberto Alejandro Mendoza Molina. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te cambiaste el nombre? Sí, ya me lo cambié. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Fue Humberto Alejandro o Alejandro Humberto? Alejandro Humberto te llamas. Sí. ¿Por qué te tengo Humberto? No, pero sí estamos bien. Buenas noches. No, pero solo quiero saber cuál es tu nombre correcto. ¿Humberto Alejandro o Alejandro Humberto? Alejandro Humberto es. Entonces lo voy a corregir acá y lo vamos a reportar porque los diplomas te van a ir según la lista que tengo yo. Está bien, entonces. Mejor hacerlo tú, reportarlo, que tu nombre correcto es Alejandro Humberto, porque, como te digo, los diplomas que da INSAFOR te van a venir. ¿Cómo lo tengo registrado? Que es Humberto Alejandro. Okay. Irma Iris Ortiz de Hernández. Presente. Ok, muy bien. Bienvenida. Marina Elizabeth García Melara. Presente. Excelente, gracias. Mauricio Emilio Moreno Robles. Presente, profe.
¿Dónde está? Ahí por está. Acá, presente. No te comas el roble, ponelo. Paola Nereida Pineda Flores. Paola, ok, perfecto, gracias. Roberto Antonio Arévalo Parada. Presente. Excelente, muy bien. Vilma Elizabeth García de Rivas. Presente. Perfecto, bien. Yesenia Brendalí Bonilla de Reyes. Presente. Muy bien, y Douglas Stalin Peña Cáceres. Presente, buenas noches. El Cáceres, me lo coma. Perfecto, muy bien. Ok, bienvenidos una vez más. ¿Verdad? Qué bueno que estamos acá. A ver, vamos a hacer un breve repaso. En el chat, okay. Oh, permítanme. Colocar acá. Y ahora sí. Acá está. A ver, vamos a ver. Tenemos acá las ocupaciones que vimos ayer al final de la clase, ¿no? Al final del día también vimos estas occupations. A ver, ¿quién me dice cómo se dice bailarina de ballet? ¿Cómo se dice bailarina de ballet? Ballet dance. Dancer, muy bien, ballet dancer, perfect. A ver cómo se dice, voy a señalar para aquí. A ver cómo se dice, I don't know. Profesor. Teacher. Ah, teacher. Muy bien. Quiero, solo para información, hacer una diferencia, porque a veces van a ver teacher y a veces van a ver professor. Usualmente professor se usa para los niveles de universidad, ¿verdad? Y teacher, pues, para maestros, maestro de escuela, de colegio, ¿verdad? Mal por si ven esa diferencia. Y a veces puede ser. Ok, teacher and professor. A ver, ¿cómo se dice cajero o cajera? Cashier. 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 A ver, vamos a ver. A ver, que ahí suena como catcher de base. Cashier. 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 Okay, sí debe ser cashier. Muy bien. A ver, ¿cómo se dice? Acá, este. Butcher. Ah, perfecto. Butcher. Carnicero. Butcher. A ver, el fontanero. Plumber. 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 A ver, el panadero. Baker. Bien. El juez. Judge. Bien. A ver, el que era este, ay, me acordé. El político. Politician. 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 Okay.
El repartidor. Delivery man. Delivery man. Delivery man. El farmacéutico. ¿Cómo? Pharmacist. Bien. El empleado de gasolinera. Gas station attendant. Ah, perfect. Lawyer. Muy bien, lawyer. A ver, está fácil. Veterinaria. Muy bien. ¿Y este qué era? Receptionist. Este panzón. Mariachi. Música. Mariachi. Musician. Okay. Musician. A ver, este. Customs officer. Muy bien. Vaya, este. Ups, es largo. Taxi driver. Excelente. Ah, este está facilito. Chef. Entrepreneur. Este es más como francés. Office worker. Este. Computer programmer. Miner. Bellboy. Muy bien. This one. Artist. This one. Astronaut. This one. A street vendor. Very good. Excellent. Muy bien. Buena. Muy bueno. Okay. Luego vamos a continuar entonces esta noche con el material de la clase de ayer. Bye. Ayer vimos algunas occupations, ¿verdad? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Muy bien. Ahora vamos a estudiar rápidamente the how to use be, verb be, in singular statements. ¿Cómo utilizar el verbo be en oraciones singulares? Singular statement, oraciones singulares. Y vamos a ver affirmative statements and negative statements.
Okay. Veamos. Yo digo, I am Natalie. I am Natalie or I'm Natalie. ¿Verdad? You. Tú. You are a secretary. O you're a secretary. Okay. Vamos a silenciarlos un ratito. He is an engineer. He is an engineer. Or he is an engineer. She is a floor manager. Or she is a floor manager. Okay. Recordemos los pronombres personales que tenemos acá son los para recordar I, ¿qué es I? Yo. Yo. Yo soy. You. I. You. Es yo. You. Tú. 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 Y. Él. 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 Y she. Ella. 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 Muy bien. I. You, he, she. Son los pronombres que vamos a estar viendo acá en singular, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona. Bien. Y pues el que está por ahí, denle de comer, pobrecito. Ok, y lo que vemos acá en resaltado, ¿verdad? En negrito. Es el verbo to be en sus diferentes formas. I am. You are. You are. He is. He, she is. Todo eso es siempre el verbo be. Ok, o sea, el verbo be. Tiene diferentes formas de acuerdo al pronombre con que lo estemos usando. I am, you are, he is, she is. Y luego podemos ver que esto lo podemos, se llama contractar, es decir, unirlo, hacerlo más corto y decimos I'm. I am es lo mismo que I'm. I'm Natalie. You are es lo mismo que you're. ¿No? Estamos uniéndolo. He is se convierte en he's. She is se convierte en she's. ¿Verdad? Esto es lo mismo como en español nosotros hacemos también ciertas contracciones, ¿verdad? Para, por ejemplo, para decir de él, nosotros en español decimos él. Él, en español decimos al. Eso es lo que se llama contraction, ¿verdad? In English. I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's. Ok, esto es en oraciones afirmativas. Y luego tenemos las oraciones negativas. ¿Verdad? Y como ven, lo único que agregamos para volverla negativa es not. ¿Verdad? I am not Natalie. You are not a secretary.
He is not an engineer. She is not a floor manager. Ya con la contracción decimos, I'm not Natalie. You're not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. Okay. ¿Alguna pregunta con esto? No. Clarito, clarito. Muy bien. Vamos a practicar la pronunciación de esto. Ok, listos para repetir después de mí. Repeat, please. I am Natalie. I am Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Okay, muy bien. Quiero mostrarles algo antes de continuar. Aparte. Y es, ven ustedes que utilizamos, no me estén manchando, an, ¿verdad? Estos casos, ¿no? You're a secretary, he's an engineer, she's a floor manager. Tanto a como an significan, es el artículo un, uno, una. ¿Verdad? Un, uno, una. Ahora, ¿por qué en algunos casos usamos a y en otros casos usamos an? Les muestro aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre usar a y usar an? Ambos significan un, uno, una. ¿Ok? Dice, a and an have the same meaning. A and an are indefinite articles. Uno y una tienen el mismo significado. Pero son a uno y uno, una, uno. Tienen, son artículos indefinidos. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. La diferencia depende en el sonido al principio de la siguiente palabra. Oigan bien. En el sonido al principio de la siguiente palabra. When the next word starts with a consonant sound, we use a. Cuando la siguiente palabra comienza con un sonido consonante, vamos a usar a. Por ejemplo, a book, a car, a dog, a frog, a truck. Bueno, todos estos son consonantes y sonidos consonantes. A book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. ¿Ok? Podríamos decir que cuando va a iniciar con una vocal, se pondría con la N. Exacto, ¿verdad?
como dice acá, when the next word starts with a vowel sound, cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocal, vamos a usar am. ¿Verdad? Y tenemos los ejemplos. An apple, an orange, an egg, an umbrella, an insect, an actor. ¿Ven? Todas las palabras comienzan con letra vocal y sonido vocal. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a esto. Be careful. The sound of the letter is important. Lo importante es el sonido de la letra. Porque, por ejemplo, veamos acá esta palabra. ¿Con qué letra comienza? ¿Vocal o consonante? Consonante. Consonante, pero ¿verdad? Se pronuncia como vocal. No. Decimos no. A. House. Oh, house. House. Moda. Pero cuando hablamos de hora, decimos an hour. Hour. Entonces hay una consonante, pero el sonido es vocal. Okay. Igual acá. An uncle. Vean. Acá es una vocal y suena como vocal. Uncle. Pero acá la misma U no suena como vocal, sino que se pronuncia university. Entonces ya no vamos a decir an university, sino a university. En la mayoría de los casos coincide la letra con el sonido, pero hay excepciones. Vean como estas, por ejemplo. ¿Verdad? Ok, hay excepciones. Puede ser una consonante, pero la palabra suena como vocal. O es una vocal, pero la pronunciación es como consonante. Entonces, lo que manda es más la letra, más el sonido que la letra. Como les repito, la mayoría de las veces coincide, pero hay excepciones. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el uso de a y an. ¿Alguna pregunta con esto? No. Básicamente, el an se escucha, se usa con consonantes y el a con vocal, ¿verdad? No. Ah, mira la imagen. Está al revés. Al revés, ajá. Al revés, sí, sí. Ajá. Al revés. Ok. Ok. Les voy a colocar esta imagen ahí en el WhatsApp para que la tengan. Permítanme. Voy a hacer el screenshot y se los mando al WhatsApp. Gracias. Ok. Ahí está. Bien. Y regresemos al libro.
Ok, ya vimos entonces las affirmative statements, oraciones afirmativas. Veamos ahora, practiquemos, ya lo vimos, practiquemos la pronunciación de las oraciones negativas. Ok, repeat after me, please. I am not Natalie. I am not Natalie. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. You're not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. He's not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Muy bien. Ahora les voy a dar tiempo para que me completen este ejercicio, ¿verdad? Les dan la ocupación, nombre. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con la primera, sería Alan is a driver. Truck driver. ¿No? Les doy unos 3 minutos para que hagan las demás. Perdón, una consulta. Lo tendríamos que hacer desde nuestro... Dentro de nuestro usuario, ¿verdad? No, en su cuaderno. Ah, ok, ok. Sí, no, en su cuaderno. Gracias. No tiene que ser ahí en el libro ni nada, en su cuaderno. Teacher, solo que quitó la presentación. Sí, eso se ve la imagen. Ah, pero ustedes deben de tener el libro. Oh, vaya. No sé. Pero ya se lo... Gracias. Todo está fríamente calculado. Quería ver si tenían el libro y a mí que no. No, yo no sé cómo. Teacher, es que a mí se me hace complicado porque estoy en el teléfono, entonces tengo que salirme, ir a buscar el enlace, por eso. Ok. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Gracias. Si pueden imprimir las paginitas, sería excelente. El que va terminando, levanta la mano. ¿Verdad? Recuerden la manita de levantado, no la de aplauso ni el dedo pulgar, sino esta que se queda ahí y ya puedo yo ver quiénes ya terminaron.
Teacher, se salió de nuevo. No veo. Gracias. Yo hablando y apagué mi micrófono. ¿Siguen viendo el libro? Hola. Sí, la pantalla está muy bien. Sí, estamos déjenme, viendo. Por favor. Sí, gracias. Vale. Sí, es que yo quiero hacer otras cosas, pero que les quede el libro ahí. Ahorita. Profe, voy a apagar mi cámara porque se fue la luz. Okay, okay. Tengo una pregunta. Por ejemplo, donde dice my boss, podríamos usar, por ejemplo, no es ingeniero, ¿verdad? He's an engineer. Engineer. My boss. Y no dice. En la 4. Ahí entre, lo que está entre paréntesis es lo que voy a usar. Ah, lo que usaré. Ah, ok. Gracias. Uh-huh.
Ok, muy bien. Bien, vamos a ver. En el chat de Zoom, quiero que me escriban la oración número 2. I assembler. I assembler. Escríbanla, por favor, ahí en el chat de Zoom. A ver. Ahí me equivoqué y lo mandé nuevamente, perdón. Ah, ok. Recuerden lo que acabamos de ver de A y A. Muy bien. Pero no es negativa, alguien me la puso negativa y aquí el ejercicio no es negativo. Ok, entonces sería I am an assembler. Muy bien, ahí está. I am an assembler. Number 3. A ver, escríbame la número 3 ahora, por favor, en el chat. Michelle, floor manager. Gerson, revisa lo que, cómo lo has hecho, por favor. R es. Listo, ya la. Sí, ya la corregí. Ok, gracias. Muy bien. Allison, me pusiste sí, Michelle sí. Error de dedo. Ok, muy bien. Ojo con la mayúscula en los nombres. Es el teclado que nos corrige, profe. Ah, ok. Sí. La culpa al teclado. No. Está bien. Michelle is a floor. No, Michelle. Okay, muy bien. Vamos ahora entonces con la número 4. My boss, not maintenance. Escriba la número 4. A ver, Claudia Noemir, revise, Franklin, cuidado. A ver, Claudia Raquel, asumiré que es el teclado, pero porque me ha puesto otra cosa.
Es la costumbre, profe. Ok. No es plural. Are es para plural. Estamos usando is. A ver, Andrea. Ese he no es necesario porque estás usando my boss. ¿Verdad? Ese he no es necesario. Allison, ese A no va ahí. Ese A va en otro lugar. Alejandro. A o an. A ver, A o an. Franklin, ese A no va allí. Vamos a ver, vamos a escribir. La mayoría lo puso bien. My boss is not a maintenance. Para serles honestos, acá le falta algo a esto, porque maintenance en sí no es el puesto, una posición. ¿Verdad? Si solo digo maintenance, estoy hablando de mantenimiento. ¿Verdad? Floor, por ejemplo. Maintenance, perdón. Floor, de piso. No. Sería de agregarle algo como maintenance man o maintenance person o maintenance worker. ¿Verdad? Sería mejor si le si usamos maintenance con algo más, ¿verdad? Una persona de mantenimiento, el hombre de mantenimiento o un trabajador de mantenimiento. Eso es un detallito en el libro. Entonces, sí, recuerden, usamos A porque es maintenance. Comienza con consonante, entonces es A. Muy bien. Número 5. A ver, al chat, por favor, con el número 5. Muy bien, Hernán. Andrea, ¿te faltó algo? Gerson, muy bien. Mauricio, voy a ampliar esto porque me va muy rápido. A ver, Gerson, está bien. Mauricio, muy bien. Stalin, muy... Stalin, le faltó el A o el AN. Lo mismo a Roberto Antonio. No estamos en esa, Franklin. No es la de Tina, es la de... He is not. A ver. Ay, muy rápido. Andrea, ese A no va ahí, Andrea. Paola, Nereida, el A no va ahí. Flor, Allison, te faltó el manager. Muy bien, Alejandro. Solo que no hay tildes en inglés. Y a Claudia Noemí, el A no va ahí. Muy bien, Consuelo. Muy bien, Claudia Raquel. Ahí solo... se van a ir hasta que aprendamos. Solo recuerden... la mayúscula al principio de las oraciones. Ok. Bien. Veamos entonces. Queda. Y. ¿Qué pasó? He is not a floor manager.
Okay. Is not a floor manager. Y por último, la número 6, Tina, engineer. A ver. Fernando Antonio, muy bien. Douglas, muy bien. Claudia Raquel, bien. Gerson, Mauricio, muy bien. Alejandro, muy bien. Consuelo, la mayúscula. Franklin, te comiste una letra. Paola, muy bien. Claudia, muy bien. Roberto, el teclado, ajá. Roberto, ese she no es necesario. Estás usando el nombre. Ok, ok. Okay, muy bien. Irma, Dennis, Andrea, Yesenia, engineer, es un sonido vocal. Ojo ahí, Yesenia. Consuelo, muy bien. Allison, muy bien. Hoy no falló el color. Y Ernesto, muy bien. Ok. Tina is an engineer. Okay. An engineer. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Practiquemos entonces the pronunciation. Repeat after me, please. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. I am an assembler. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not a maintenance man. He is not a floor manager. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Okay. Muy bien. ¿Estamos claros? Más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué más o menos? ¿Dónde está el menos? No, si hay alguna duda, pregunto. Yo lo que me confundo, profesor, es en el A y en el AN. Ah, ok. A, consonant, AN, vocal. Ahí hay que manejarlo. Como no podemos pronunciar bien las palabras y nos podemos confundir. Las excepciones son pocas. La mayoría de veces es letra tal como está. A es consonante. A es vocal. Vocal. Sí. Ok. A es consonante. Vean, ahora me van a hacer esto. Yo aquí les he puesto un ejemplo de lo que van a hacer. Van a escribir acerca de tres personas. La primera, ustedes. ¿Verdad? Nombre, name, Saúl Montoya. Occupation, teacher. Not lawyer. ¿Ya? Y armamos una oración con eso. Saúl Montoya is a teacher. He is not a lawyer. Okay. Los voy a colocar en grupos para que con los nombres y ocupaciones de sus compañeros hagan las otras dos. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que van a hacer? Van a hacer... Everything clear. Perdón, disculpe la interrupción. Vaya, lo vamos a hacer con el nombre de nosotros. El primero sí, el primero de ustedes.
Luego la 2 y la 3 de los compañeros de su grupo. Ah, ok. Ok. Bien, antes de enviarlos a hacer eso, vamos a tomar la segunda asistencia. Ya es hora de la segunda asistencia. Así es que, por favor, cámaras encendidas, que deben de estar así siempre, ¿verdad? Pero particularmente para la asistencia. Y listos a responder. Abel Alexander Santa María. Una de esas de las grandes, hombre. Toma. Y qué rico. Alison Natalia Jurado. Presente. Ok. Invite. Andrea Margarita Deras. Presente. Nos dan chile, ¿verdad? Claudia Noemí Escamilla. Presente. Ok. Claudia Raquel Córdoba. Claudia Raquel Córdoba. ¿Está o no está? Sí, teacher, presente. Ahora sí, ahora sí. Consuelo Saraí Rivas. Presente, profe. Ok. Cristina Concepción Morales. Denis José Enríquez. Presente, okay. Ernesto Antonio Martínez. Presente, profesor. Okay. Franklin de Jesús Cortés. Presente, teacher. Okay. Gerson de Nilson Monterrosa. Gerson Edenilson Monterrosa. Hernán Antonio Chacón. Presente, teacher. Ok. Alejandro Humberto Mendoza. Presente, teacher. Ok. Irma Iris Ortiz. Presente. Muy bien. Marina Elizabeth García. Presente. Ok. Mauricio Emilio Moreno. Presente, teacher. Bien. Paola Nereida Pineda. Presente. Ok. Roberto Antonio Arévalo. Presente. Bien. Vilma Elizabeth García. Presente. Ok. Yesenia Brendalí Bonilla. Presente, teacher. Ok. Y Douglas Stalin Peña. Douglas Stalin. Cayó. Ok, entonces voy a armar los grupos. Pueden bajar la mano virtual que tienen por ahí todavía levantada. Se les va a cansar. Teacher. Hola. La segunda, la tercera, primero era el nombre, después la ocupación, y la tercera, ¿cuál era? Alguna cosa que no es, cualquier otra cosa que no es. Ok. Uh-huh. Cualquier otra ocupación, ¿verdad? Que no es esa persona. Profe. Hola. Justo cuando estaba pasando lista, se me fue la luz y se me desconectó todo. Ah, Gerson. Sí. Vaya, ahorita. Ya marcada. Gracias. Bien, entonces van a los grupos, ¿verdad? Ahí llenan la información de los demás compañeros. Uno es para ustedes y las otras dos son para los demás. Y luego arman la frase. Con esa información arman la frase. Okay. Ingresen a los grupos.
Oh, Mauricio, ahí está. Hola, Douglas. Hola, hola. Nos sacó el apagón. Ah, hubo apagón por ahí. Sí. Yo creo que y los demás no también se salieron. No, quizás solo en su zona hubo apagón. Sí.
Sí, aquí en Valle Lourdes vivo, acá se. Ah, ok. Se fue como 4 veces y me sacó. Ah. Bueno, lo voy a mandar a un. ¿Estaba en el grupo? No, no, no. No, ¿verdad? Ahí está la invitación. Consuelo Rivas is a seller, not a collector executive. Donde se parte la oración sería. Okay, exacto, es un not a. She is not a. Not a collection executive. Ajá, como está dando la afirmativa y la otra es la negativa. Por ella okay. Sí, pero el she no es tan necesario porque ya está usando el nombre. Ajá. De por medio. Ajá, si dice el nombre. No, por eso solo sería is a sealer, sí, algo así. Sealer. Y sealer. No a collection executive. ¿Perdón? Exacto. Sí. ¿Narian? Sí. Correcto. En la tercera sería en la suya, compañera. My name is Iris Ortiz. Ocupación, administration. Perdón, ¿cuál es? Administration. Occupation. ¿Se escribe cómo? ¿El nombre? Las ocupaciones. Las ocupaciones. Ajá. El del compañero. ¿Cómo se llama él? Vaya, mi nombre es Franklin. Franklin. Nate Franklin, occupation, dentist, vaya, entonces voy a poner que yo no soy, podemos poner que no soy, que no es chef, para que no nos perdamos mucho, que no nos perdamos tanto, ajá. Sí. ¿Y qué es? Con A. Chef, sí, ajá. es con A. Es una A. Sí, está bien. Chef. No sé si le parece bien, chef. Vale, el mío sería, bueno, mi nombre es Denny. I am warehouse assistant. I am not a policeman. Policía. Otro, ¿verdad, compañero? No. Compañero, mi nombre es Gerson Monterrosa y soy ingeniero de sistemas. Para que haga las oraciones. My name is Paula Pineda. Occupation.
¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Me cambiaron. Ah, no, ahí estamos. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Hay alguno que se ofrezca voluntariamente? Las oraciones que hicimos las vamos a compartir con todos. Algunas. Ok, Alejandro, adelante. Dime acerca de ti. I am a warehouse assistant and I am not a truck driver. Okay, muy bien. A ver, Alejandro, pásale a otro la pelota. Ernesto. Después yo, profe. Ah, vaya. Okay, Ernesto, adelante. ¿Sobre mí? Sí, sobre ti. I am Ernesto. Occupation supervisor. I know chef. Okay. Vaya, pero quiero que me des la oración. Como una oración, exacto. Ah, okay. I am Ernesto, supervisor, I know chef. Ah, I am Ernesto, I am a supervisor, I am not no chef. A chef. Muy chef. Bien, a ver, de nuevo. I am Ernesto, I am supervisor, I am not chef. Perfect, very good. Bien, varios levantaron la mano. Vaya, démosle pues. Mauricio. Good night, everyone. Okay, good evening. Sorry. I am Mauricio Moreno. I am an operation assistant and I am not a designer. Okay, muy bien. A ver, los que ya pasaron pueden bajar la mano. Para así ubicar a los que están levantándola. Gracias. Andrea, adelante. Hello. My name is Andrea Vera. Occupation student, not chef. Y la oración es, Andrea Vera is not a chef. She is a student. Okay. Va, la oración está bien, solo que como estás hablando de ti, tiene que ser en primera persona. I am. I am Andrea Vera. Is not a chef. I am a student. I am Andrea Veras. I am not a chef. I am a student. Okay. De nuevo. I am Andrea Vera. I am not a chef. I am a student. Ok, muy bien. Thank you. A ver. Profe, una duda. ¿Sí? Ay, disculpe. ¿Verdad que el no puede ir solito? Siempre tiene que ir con un pronombre, aunque vaya en la misma oración. ¿O puede ir solito? ¿Cómo solito? Por ejemplo, ahí donde usted nos dice que hagamos la oración, por ejemplo, donde dice Saúl Montoya is a teacher. Y de decimos de un solo, not is a lawyer. O se puede decir o tiene que ir. He is no. Eso es mi duda. Así es, como lo segundo que dijiste.
tiene que ir siempre, ¿verdad? Con el pronombre. No puede ir solito, ¿verdad? Aunque sea en la misma oración. En este caso no debe de ir solo. Estamos usándolo como una oración. ¿Ok? Gracias. Vamos a ver, Gerson. A ver, veo que estuviste con Douglas, Andrea y Paola. A ver, Gerson, háblame de Paola. Hello. She is Paola Pineda. She is an account assistant. She is not a secretary. Okay. Sorry. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Gerson. Seguimos con Allison. Allison, déjame ver. ¿Dónde está Allison? Ok, Allison, háblame de Consuelo. Ok. Consuelo is Silver. She no collection executive. Ok, muy bien. Consuelo is Silver. ¿Eso dijiste? Sí. Silver. A ver. Seller. Ah, seller. No, seller. Ah. Ok. No hay problema. Seller. Okay. Ok. Podemos usar seller, aunque quizá lo más común es a sales person. A sales person. ¿Verdad? Seller lo usamos, digamos, cuando estamos hablando quién vendió algo, quién lo compró, ¿verdad? Él es el vendedor, ella es el comprador, ¿verdad? Ahí podemos usar seller, ¿no? Pero cuando es un puesto como un vendedor en una empresa, en un almacén, en una tienda, es un salesperson. ¿Ok? Muy bien. Claudia. Claudia, estabas con Marina y Vilma. Háblanos de Vilma. Okay. Hi, everybody. Vilma García is a dentist. She is not a chef. Excellent. Very good. Thank you, Claudia. Okay, a ver, Hernán, háblanos de Irma. Irma, quiero ver el otro nombre. Irma Iris. Ah, okay, Iris, okay. She is Iris Ortiz. She is an administration. She is not a ballet dancer. Ah, okay. A ver. Para definir esa, ¿dónde está Iris? Hola, Iris. Cuando dice administration, es como dijéramos un área, un campo, una. ¿Cuál es su puesto? Administradora. Administradora. Ah, ok. Cuando hablamos de administrador, podemos decir administrator. Administrator. Okay. Administrator. ¿Verdad? Es la persona, ¿no? Que hace la administration. ¿Ya? Un administrator lleva la administration. La administración. Okay. Ok. Perfect. Tenemos. Bajen la mano los que ya pasaron, please. Paola. Hey, Paola, quiero ver, estabas con Gerson y Andrea. Ok, háblanos de Andrea. She is a student. She is not a lawyer. Okay, very good. Perfect. Thank you. Muy bien. Hernán, ya pasó Hernán.
Yeah, teacher. Yeah, bueno, okay. Okay, a ver, ya no hay más voluntarios. Entonces, pasaron todo. Oh, no ha pasado todo. Falta Franklin, profe, falta Franklin. Ah, Vilma Elizabeth levantó la mano. Adelante, Vilma. Okay. Marina García is a salesperson. He is not an artist. Okay, muy bien, muy bien. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Vaya, Dennis. A ver, Dennis, te voy a poner algo. A ver cómo lo resuelves. ¿Cómo? Por ahí le puse acerca de mí, ¿verdad? El manual, pero si no, invéntate algo, ¿no? Ya sabes que my name is Saúl Montoya and I am not a chef, I am a teacher. ¿Ya? Okay. Pero tú estás hablando conmigo, no le estás hablando a los demás de mí. Ah, okay. ¿Ya? Me voy a responder. Okay. Sí. Saúl, your name is Saúl. Ajá. You are a teacher and you are not a chef. Yes, excellent. Very good, ¿verdad? Quería que usáramos el you, ¿verdad? You are not. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta, gente? Estamos ahí. Algunos se están escondiendo, no tengan miedo. La cosa es soltarse, vamos a hablar, vamos a participar. ¿Verdad? Sin miedo. Así es que vamos con Claudia Raquel. Hey. Me estaba escondiendo. Ah, la caché, la caché. Adelante. Háblame de usted. ¿De mí? Sí, de usted. I am Claudia. I am the occupation qualification. I am not a ballet dancer. Ah, okay, okay. Muy bien, excelente. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos... Franklin dijeron por ahí, va. Alguien dijo Franklin. Por aquí estoy. Adelante, Franklin. I am Franklin. I am operation assistant. I am teacher. I am not teacher. Okay, muy bien, muy bien. A ver, Roberto. Okay, sí, le hablo de mí. Okay. I am Roberto. I am salesperson. I am not a guide, tour guide. Tour guide. Perfecto. Okay. A ver, ¿qué falta? Consuelo. Hola. Adelante, Consuelo. ¿Sobre mí? Está bien. Ayan is a salesperson. Tu nombre primero. My name is Araí. Occupation salesperson. I am no baker. Ah, okay. Okay, vamos a ver. My name is Araí. I am a salesperson. I am not a baker. ¿Ya? Vamos, yes. Vamos de nuevo. My name is Araí. I am salesperson. I am not baker. Muy bien, muy bien. Solo recuerda el a salesperson, a baker. A ver. Okay. Sí, el okay. Uno, una. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Marina. Cuéntenos. ¿De mi persona o de alguien más? De alguien más.
Claudia. She's Claudia Escamilla. El ocupación es salesperson. She is not a ballet dancer. Ajá, entonces, ¿cómo diría? Ella es una vendedora. She is a salesperson. She is a salesperson. Ok. A salesperson. Muy bien. ¿Hoy sí? ¿No se me quedó nadie? Espero que no, ¿verdad? Yesenia, adelante, Yesenia. I am Brenda Libonilla, occupation teacher. I am not veterinarian. I am is a teacher. I am not veterinarian. Okay, okay. A ver, solo cuidadito, no me repitas I am is. Porque es el mismo yo soy y el otro es lo mismo, es. ¿Verdad? I am a teacher, simplemente. Yo soy una profesora. ¿Okay? Muy bien. Le voy a poner un ejercicio por aquí para que practiquen. Sencillo. Voy a copiar, se lo voy a poner ahí en el WhatsApp. ¿Dónde está? Acá está. Acá. Hasta ahorita estoy viendo que algunos aquí en este chat estaban poniendo las respuestas. Vaya, ahí les puse un ejercicio en el WhatsApp. Está, veámoslo antes de. Son oraciones en Spanish. Yo soy un astronauta, tú eres una secretaria, él es un taxista, ella es una veterinaria, Sandra es una maestra, yo soy un estudiante de inglés, tú eres una artista. Entonces me van a poner la forma afirmativa y la forma negativa de esa oración. ¿Okay? Eso es lo que van a hacer. Ahí lo tienen en WhatsApp, el ejercicio, para que lo copien en su cuaderno. Perdón. Dime. Eso lo vamos a hacer ahorita todos. Sí. Exacto. Ok, gracias. ¿Verdad? Y para que se ayuden entre ustedes, vamos a formar, voy a enviar a trabajar en grupos. Entren a sus grupos y lo resuelven juntos. Ay, cuida. Híjole.
Y la última, esa es la última, quiero ver. La última, tú eres un artista. You are an artist. ¿Verdad? Sí, uh-huh. Artist. Ah, sí. Ya casi vamos a entrar a poniendo compañeros. Ay, no. Que no tiene tiempo. Si nos equivocamos, hay que nos corrijan. Pues sí. Pues sí. Vamos, ella es una veterinaria. Sería, uh-huh. She is. A teacher. El nombre nada más. Ah, sí, ajá. Sí, tiene razón. I am a study the English. Ya terminaron. Hola, ya terminaron. Yes. Ya. Okay, perfect. Nos vemos en un momento. You are. Ahí sí es A-N. Ajá. You are artist. Artist. You are an artist. Lo negativo sería you. Una base. ¿A una base de datos? Yes. Nos van a sacar. Sí, ahorita nos van a sacar. Ya sabes. Hola, profe. Buenas noches. Hola, ya estuvo. Hola. Si quiere, pónganos ahí a prueba. Ya. Mire que aquí está una cipota con nosotros que trabaja en call center. Ella nos dio copia. Mentira, qué galán. Aquí el máster es Gerdo. Bueno. Ok, claro. Ok, nos vemos. Vemos. Neto, todavía tenés soda. Ok. Bienvenidos. Y me han dado. Compartí la hambre. Bueno, vamos a revisar entonces el trabajo. A ver cómo quedamos. Voy a compartir la pantalla.
A ver, tenemos la número uno. Y le voy a preguntar. Vaya pues. Déjenme buscar acá. Vaya, Mauricio está ahí levantando la mano. Yo soy un astronauta. Affirmative sentence. I am a astronaut. I am a astronaut. Okay, ¿qué dice el público? Faltó la N. Exacto. Era para probarlo, profe, si lo habían hecho. Excelente. Sigamos con Alejandro. A ver, Alejandro, la negativa de eso. I am not an astronaut. Perfecto. I am not an astronaut. Ok, muy bien. A ver, Hernán. Vayan bajando la mano los que ya participaron. Para acá se me va moviendo en la pantalla los que están levantando la mano. A ver, Hernán, tú eres una secretaria. You are a secretary. Perfecto. Claudia, negative. You are not a secretary. Muy bien. Sigamos con, ¿quién sigue? A ver, Gerson, él es un taxista. He is a taxi driver. Muy bien. A ver, gracias. Bajen la mano, por favor, los que ya pasaron. Gracias. Paola, negative. He is not a taxi driver. Muy bien. Okay. Gracias. Marina. Ella es una veterinaria. She is a veterinary. Veterinarian. ¿Sí, Marina? Sin la N. Okay. Sin N. Okay, muy bien. Uh-huh. Correcto. Irma, negative. He is not veterinar. A ver, otra vez, no escuché bien al principio. He is not veterinary. Is not veterinarian. ¿Así? She is not a veterinary. ¿Sí? Sin la N. Ah. Okay, entonces hay que pronunciar A y la otra es an. Oops.